Y vamos a pasar a la siguiente ponencia, que va a estar llevada a cabo por doña María Sapiña, que es ingeniero técnica industrial, máster en materiales y sistemas de sensores para tecnologías medioambientales. Está actualmente haciendo el doctorado en materia de fotocatálisis y es investigadora del Instituto Eduardo Torroja del CSIC. Así que María, cuando quieras. Buenos días a todos. Soy María Sapiña, vengo del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dentro de nuestras líneas de investigación tenemos tres campos principales, que serían los nuevos materiales de construcción, el impacto ambiental y la mejora de la calidad de vida. Los nuevos materiales de construcción intentan estudiar el diseño, desarrollo, funcionalización y evaluación de la durabilidad. En cuanto al impacto ambiental, lo que se intenta es prolongar la vida útil de las estructuras, mejorar la gestión de residuos y la descontaminación. La mejora de la calidad de vida, lo que intentamos es incrementar la calidad en ambientes interiores y todo esto se puede conseguir gracias a la utilización de la fotocatálisis heterogénea. Dentro de los campos de investigación propios de la fotocatálisis heterogénea, el principal objetivo es obtener fotocatalizadores más óptimos y de mayor eficiencia fotocatalítica. Todo ello se consigue gracias al estudio de mecanismos de degradación de contaminantes, al desarrollo de nuevos métodos de medida o al ensayo según normativas nacionales e internacionales. Por otro lado, hemos conseguido desarrollar un equipo de medida in situ donde se puede controlar la efectividad de dichos materiales. Y por último, se van a simular unos procesos fotocatalíticos a escala real. Todo esto se va a poder realizar gracias a la obtención del nuevo LIFE que a continuación explicaré. Como mi compañero del ayuntamiento no podía asistir, me ha dicho que diga yo unas cuantas cosillas de las experiencias que tiene el Ayuntamiento de Madrid en relación con la fotocatálisis. Dentro del Plan de Calidad de Aire de la Ciudad de Madrid de 2011 a 2015, se planteó este plan de calidad para poder mejorar la calidad del aire de la ciudad y para poder cumplir los valores límites establecidos por la legislación. A día de hoy, el ayuntamiento se encuentra todavía con un panorama un poco desordenado y poco normalizado. Tiene datos esperanzadores, pero todavía son poco fiables. Además, tiene un gran número de cuestiones de gran importancia que les gustaría resolver. Las principales preocupaciones del Ayuntamiento de Madrid son garantizar el correcto funcionamiento mecánico de los pavimentos, ver cuáles serían los posibles efectos secundarios de la actividad fotocatalítica, como podría ser las partículas que se desprenden por desgaste, lo que pueden incidir en el proceso de lluvia ácida o lo que arrastran los lixiviados. La preocupación principal es ver que los productos que ya sean existentes tengan una eficacia en cuanto a reducción de óxidos de nitrógeno. ¿Cuánto dura esta actividad fotocatalítica y cómo le pueden influir las condiciones meteorológicas? Todas y cada una de estas preocupaciones nos llevaron al Instituto de Ciencias de la Construcción a plantear el proyecto LIFE Photoscaling, que a continuación voy a explicar. Las experiencias que tiene el Ayuntamiento en cuanto a fotocatálisis hasta la actualidad son más o menos las siguientes. Desde el verano de 2008 a 2012 se realizó el proyecto Madrid Pavimenta Madrid, donde se realizaron una pavimentación de 1.000 metros cuadrados en la calle Martín de los Heros. En 2010 se actuó sobre el área intermodal de Canillejas y en la calle Flor Alta. En 2011, en la calle Cifuentes. Ya gracias a la operación Asfalto 2010, se realizaron varios tramos de ensayo con distinto tipo de pavimentos, tanto en spray como en adoquines, varios tipos. Y se realizó en la calle Lope de Haro, Avenida Betanzos, General Pardiñas, San Bernardo y la calle Hermano García Noblejas. En el 2013 se realizó un tramo de la Autovía 6, el ecobarrio de La Rosilla, que ya ha comentado mi compañero, y ya en 2015 se van a pavimentar alrededor de 86.500 metros cuadrados de emulsión acuosa para el tratamiento superficial de pavimentos asfálticos. En cuanto a nuestro trabajo en colaboración y asesoramiento con el Ayuntamiento de Madrid, actualmente tenemos un proyecto en marcha cuyo título es Innovación y Desarrollo Tecnológico en materia de fotocatálisis para la descontaminación de ambiente interior, perdón, de aire ambiente, evaluación de la incidencia sobre la calidad de aire de la aplicación de pavimentos y revestimientos sostenibles en el distrito de Villaverde, evaluación de la actividad fotocatalítica de los materiales a implantar. Es un proyecto financiado por el FEDER, tiene una duración aproximadamente de 20 meses y la investigadora responsable es Marta Castellote. Dentro de este contrato, el objetivo principal es implantar unos pavimentos descontaminantes
evaluar la actividad fotocatalítica de dichos materiales tanto en vías públicas como en túneles del distrito de Villaverde, y las superficies de aplicación son 20.000 metros cuadrados de aceras y calzadas, 2.000 metros cuadrados de baldosas y adoquines y 3.000 metros cuadrados de pintura en túnel. Una vez terminada toda la aplicación, se tomarán ensayos y se elaborará un procedimiento para determinar la eficacia descontaminante de cada uno de estos productos. En cuanto al proyecto LIFE obtenido actualmente, su título se denomina Sostenibilidad de tecnologías fotocatalíticas en pavimentos urbanos, desde el laboratorio a la escala real, más fácilmente conocido como LIFE Photoscaling. Este proyecto LIFE tiene una duración de 5 años y se va a realizar gracias a los beneficiarios asociados también del Ayuntamiento de Madrid y de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Para poder entender este proyecto nos tenemos que situar en que los costes y los problemas de salud son uno de los principales problemas con los que se encuentran las administraciones públicas. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, los costes de contaminación suponen un gasto superior a 100 billones de euros a nivel europeo. Y según la Organización Mundial de la Salud, se puede llegar a reducir en 8,6 meses la esperanza de vida por persona. En el objetivo del LIFE Photoscaling es demostrar la tecnología fotocatalítica en los pavimentos para poder conseguir el salto desde el laboratorio a la aplicación real. Para ello, se necesita desarrollar una herramienta de soporte a la toma de decisiones que permita la evaluación de la eficiencia fotocatalítica, de la durabilidad del material y de los posibles efectos secundarios. Todo ello nos facilitará y nos fomentará la implantación de la tecnología como mejora de calidad de aire en nuestras ciudades. Para poder conseguir estos resultados, se van a desarrollar 2 plataformas de pruebas a escala planta piloto. Estas 2 plataformas van a tener las siguientes localizaciones. La localización 1 es en el propio Instituto Eduardo Torroja y en la calle Serrano Galbache, y la localización 2 son unas instalaciones propias del Instituto, pero que se encuentran en Arganda del Rey. Todo esto nos va a permitir modelizar controlar el modelo y aunque tengan una relativa cercanía, las condiciones ambientales son distintas. Una de las cosas principales del proyecto LIFE es que el Ayuntamiento lanzará una convocatoria pública a todos los productores europeos de pavimentos fotocatalíticos. Cualquiera que quiera participar en el proyecto puede suministrarnos sus productos para poderlas aplicar en las plataformas de demostración. En segundo lugar, se van a llevar a cabo unas acciones de implementación, entre ellos la selección de cuáles son los componentes para las plataformas, la construcción de dichas plataformas a escala de planta piloto, el desarrollo de prototipos, la simulación de la vida urbana mediante ensayos de envejecimiento, la evaluación de los productos basada en indicadores, los procesos fotocatalíticos se van a modelizar acoplados a fenómenos atmosféricos, se va a desarrollar una herramienta de toma de decisiones donde se van a validar a escala real una determinada calle de Madrid y se van a realizar acciones de monitorización, comunicación, diseminación y gestión. Aquí se puede ver cada una de las acciones de implementación que he comentado de una forma esquemática. En cuanto a los resultados que esperamos, se quiere conseguir una reducción de un 5 y un 15% después de los 5 y 10 años de finalizado el proyecto respectivamente. Para que esto ocurra, se tienen que conseguir unos resultados durante el proyecto. Se tiene que conseguir reducir alrededor de un 20% la concentración de contaminantes en las propias áreas piloto. En segundo lugar, se tiene que desarrollar una metodología y un prototipo para medir in situ la eficiencia fotocatalítica y la emisión de partículas. En tercer lugar, se desarrollarán unos 5 protocolos para poder medir y evaluar la durabilidad del material y de la eficiencia fotocatalítica. 3 protocolos para medir y evaluar los efectos secundarios. Al menos 2 borradores que serán sometidos por el Comité Europeo de Normalización y por otros comités de estandarización nacionales. En sexto lugar, se tiene que controlar la eficiencia para otros contaminantes derivados de la actividad urbana. En séptimo lugar, se creará una base de datos con las propiedades y la clasificación para todos los materiales y sistemas que han sido utilizados, basándonos en 3 grupos de indicadores: la eficiencia fotocatalítica, la durabilidad y los posibles efectos secundarios. En octavo lugar, se desarrollará una metodología para cuantificar problemas potenciales derivados del uso de fotocatalizadores. También se desarrollarán unos modelos para establecer criterios de validación y de condiciones ambientales. Y, por último, se desarrollará una herramienta de toma de decisiones validada a escala real.
Aquí se van a mostrar unos esquemas que nos dicen cómo puede cambiar nuestra visión sin el Live Photoscaling con el Live Photoscaling. El principal problema que tenemos hoy en día es que no sabemos realmente la exposición que tenemos a todos los problemas derivados de la aplicación de tratamientos fotocatalíticos, cuál es su eficiencia, cuál es su durabilidad y cuáles son sus efectos secundarios. Una vez conseguido terminado el proyecto Live Photoscaling, se obtendrá un modelo cuantitativo que nos permita implantar las tecnologías fotocatalíticas y una herramienta de validación que no, para todo tipo de material fotocatalítico. Bueno, ya está aquí mi presentación. Cualquier pregunta pueden contactar con Marta Castellote, que es doctora en químicas y actual directora del instituto, o conmigo misma, pues soy María Sapiña, y para cualquier duda aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Sin duda, depositamos muchas esperanzas todas en ese estudio, que indudablemente va a recoger todos los retos que, por ejemplo, desde el Ayuntamiento antes se comentaban a nivel de eficiencia, durabilidad, posibles efectos secundarios. Indudablemente también, por otro lado, bueno, pues hay una esperanza muy grande en la aplicación, concretamente en pavimentos. Como ha dicho María, el Ayuntamiento de Madrid concretamente ha llevado a cabo las primeras licitaciones para aplicaciones masivas de pavimentos en 45.000 metros cuadrados y otros 3.000 metros cuadrados en túnel, y el Photoscaling, que prevé una aplicación del orden de 86.000 metros cuadrados más. Indudablemente, bueno, pues veremos a ver si somos capaces entre todos de articular cuánto, cómo, dónde y por qué de este tipo de aplicaciones, pero qué duda cabe que la esperanza está ahí, ¿no? Y esperamos que vaya todo pues muy bien. Antes de cerrar esta sesión, aunque vamos un poquito mal de tiempo, quería abrir un turno de preguntas por si alguno de los presentes quisiera hacer alguna pregunta a los ponentes de la mesa. Hola, Joaquín Pizarra, director general de Pure Display. Yo os quería preguntar respecto a la norma ISO 22.197, ciertos productos fotocatalíticos no reaccionan bien a esa norma y es debido porque fue diseñada hace unos 10 años. ¿Sabéis si hay alguna norma viniendo nueva al mercado o si se están considerando adaptaciones de esta norma? Sí, gracias por la pregunta. Una pregunta muy interesante. Pues actualmente desde la Federación Europea de Fotocatálisis se está trabajando en crear una actualización de la norma ISO actual y para ello hay creado un grupo de trabajo. Creo que tenemos una ponencia luego que va a tocar este tema. Lo que no se sabe es cuándo va a estar lista, pero podríamos estar hablando de 2 años por lo menos. Como digo, hay un comité y un grupo de trabajo solo y exclusivamente dedicado a eso desde la Federación Europea de Fotocatálisis, que tiene conexión con nuestra asociación porque somos también socios comunes. Desde mi punto de vista, a nivel europeo también hay una nueva norma en camino, porque Marta participa en ese comité europeo de normalización y no sé cuánto puede tardar, pero también está bastante adelantada ya la actualización de la norma. Muy bien, pues muchísimas gracias a Tomás y a María. Un placer teneros aquí.